Hola amigos y amigas de Easy Spanish, yo soy Sara y estamos hoy en Barcelona para preguntarle a la gente en la calle cuáles son sus planes de hoy. ¡Vamos! ¿Cuáles son tus planes para hoy? Es el cumpleaños de mi novio, entonces vamos a ir a cenar. Bueno, ahora he quedado con unos amigos y voy a recoger unos zapatos que encargué. Mis planes para hoy, yo ahora voy a volver a la oficina, que la tengo aquí cerquita, y después iré a recoger a mi hijo del colegio para llevarlo a casa, hacer la cena, cenar e ir a dormir. ¿Ir al cine? Pues esta tarde voy al Teatro Neu a ver un impro show. Muy bien. Acabo de salir de trabajar y vamos a ir al Teatro Neu. ¿Para hoy? Pues llegar a casa. ¿Llegar a casa? Llegar a casa y descansar del trabajo. Bueno, soy intérprete y tengo unas entrevistas con unos directores de cine. He quedado con una amiga que hace muchos años que no veo en un bar cerca de aquí, que es un bar donde tienen gatos. ¡Uy! Sí, es el Café dels Gats o algo así. Y puedes estar tomando algo rodeado de gatos y también puedes adoptarlos y todo esto. Y como me gusta la fotografía, pues he aprovechado porque gracias, es muy bonito. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Mis planes son pasear al perro, hacer cookies. Sí, luego ir a hacer la compra e ir a trabajar. ¿Mis planes para hoy? Pues ir a trabajar. Hemos comido con un grupo de amigos que nos reunimos un par de veces al año, quizás, y ahora vamos a la funeraria porque el marido de una amiga se ha muerto. Ay, lo siento. Esta tarde, ahora, después de comer con estos amigos, iré a casa. Trabajaré un poquito en casa, a lo mejor posiblemente escriba unas cartas y luego creo que voy a ir al Cine Verdi a ver una película que yo había visto cuando era joven y ya no recuerdo muy bien cómo era. El título es El amigo americano. Luego volveré a casa, cenaré y me acostaré. ¿Cuáles son los planes que tiene usted para hoy? ¿Hoy? Sí. Trabajar. ¿Trabajar? ¿En qué trabaja usted? En restauraciones de muebles antiguos. ¡Uy, qué bonito! Sí. El brazo estaba roto y por lo tanto tenía que, bueno, rehacer todo de nuevo y al rehacer la pintura se va, pues hay que retocar y todo esto. Por cierto, si quieres encontrar más ejercicios sobre este episodio, te invitamos a unirte al Patreon Easy Spanish, donde podrás además descargarte nuestros vídeos con y sin subtítulos, muchos más ejercicios y materiales para practicar tu español. Aquí podrás encontrar mucha más información. ¿Y en tu día a día te gusta seguir una rutina o improvisar? Me gusta improvisar, pero normalmente sí una rutina. Bueno, me gusta bastante improvisar. No me gustan las rutinas. No. Me gusta muchísimo improvisar, pero tenemos una edad que la rutina nos marca la vida. Una rutina. Tengo que tener una rutina, sí. ¿Y pero abierta a la improvisación, ¿eh? Ningún problema. Claro. ¿Y en tu día a día te gusta improvisar o seguir una rutina? Me gusta improvisar todo lo que pueda. Romper la rutina y a ver qué puede salir. Eso va según cómo vaya el día. Me gusta, pues, según si el día lo puedo planificar mejor, es mejor planificarlo. Pero si no, pues mira, si hoy vaya salto de mata, no pasa nada. Ya, muy bien. Hay que adaptarse a lo que hay, sí, al día a día. ¿Y sus días son más o menos planificados o le gusta improvisar? Improvisar, totalmente. ¿Sí? Sí. No, necesito una rutina. Sí, 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 si no me pierdo. A veces sí que improviso, pero muy poco. Para mí, una combinación de las dos. Tengo que tener alguna idea, pero no estoy... O sea, no me cuesta improvisar. Si no tengo nada que planeado, la improvisación, viva la improvisación. A ver, la rutina me ayuda a no quedarme en casa. Es decir, si tengo que ir a la piscina por la mañana, luego tengo que ir a comprar, por las tardes tengo que ir a cantar con la coral, o tengo que ir a clases de baile, o tengo que hacer otras cosas, estas rutinas que son obligación me obligan a moverme, a salir de casa. Y el resto, pues, improviso, claro. Bueno, me gusta... Bueno, es que la rutina te la marca también el trabajo, ¿no?
A todo el mundo le gusta improvisar, supongo. No tener una rutina. ¿Y cuáles son tus planes para mañana? Para mañana, pues estoy en busca de trabajo, entonces probablemente seguiré buscando trabajo y miré al yoga también de paso. ¿Y cuáles son tus planes para mañana? Ir a la escuela y jugar un partido de vóley y ya está. Para mañana, pues tengo visita de obra a las 9 de la mañana, a las 12 tengo una reunión, a la 1 tengo otra reunión, después como, voy a recoger a mi hijo y me lo llevo a la piscina. Mañana tengo clases de italiano por la mañana, que me voy a San Cugat, que es italiano asociado con el arte. Luego comeré con una amiga y por la tarde, pues lo que se tercie. Pues trabajar también un poquito y por la tarde improvisar. Muy bien. Improvisar algo, lo que sea. Para mañana, pues ir a trabajar, y hacer el trabajo y después pues llegar a casa, hacer la comida, comer, la rutina de cada día. Muy bien. Hasta acabar el trabajo y volver a casa. Eso es el día a día de cada día. Y pues esperar que llegue el fin de semana para disfrutar del descanso del fin de semana. Sí, pues sí. Para mañana, primero iré a una clase de yoga. Después pasaré por el taller de mi marido para ver si ha venido a ponerle la luz. Y después, si me da tiempo, me voy a Los Encantes a dar una vuelta. Ay, pues muy bien. ¿Y cuáles son sus planes para mañana? No lo sé. ¿No lo sé? Improviso. Para mañana he quedado con las amigas para ir a hacer un café, luego vamos a cenar y ya pues a trabajar otra vez. Mañana es viernes. Pues mañana, me levantaré, etcétera, y después al mediodía comeré con mi hija. Después acompañaré a mi hija al médico. Y después ella hará su trabajo, lo que tenga que hacer, y yo pues saldré a pasear si hace buen tiempo, y si no, pues improvisaré. Pues levantarme, ir a desayunar, ir a trabajar, todo el día trabajando hasta por la tarde. Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Y ahora te toca a ti. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Déjanos tu comentario y explícanos si te gusta la rutina o prefieres improvisar. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal, además de uniros a nuestro Patreon Easy Spanish para poder así seguir produciendo vídeos para vosotros. Muchas gracias y chao. Por cierto, coche. Con y sin subtítulos, ay, ay, ay.